Y te decía al comienzo del programa que teníamos un programa, valga la redundancia, cargado de información, cargado de actores, y por eso estamos en comunicación con Beatriz Ávila, senadora nacional por Tucumán. Senadora, bienvenida. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Le agradezco mucho la comunicación. Senadora, no, por favor. ¿Cuál es su posición y qué cree que va a pasar con la nueva ley bases, de bases, y el paquete fiscal? Bueno, nosotros la conocemos extraoficialmente porque en el Senado no entró nada. Directamente lo que tenemos entendido es que va a entrar por diputados porque así corresponde. Pero yo creo que en esta oportunidad, a diferencia de la anterior, creo que el gobierno ha hecho bien en mantener reuniones con los actores principales para llegar a un consenso y poder avanzar. Yo creo que el gobierno sí necesita tener las herramientas para hacer la transformación que quiere, ¿no? Lo han tenido todos los presidentes, bien asumieron, y no en este caso. Así que hay temas que sí son trascendentales, que están dentro de la ley ómnibus por lo que uno conoce, pero bueno, vamos a ver y estamos atentos a lo que pase en la Cámara de Diputados, cuando lo piensan a tratar, y para cuando llegue al Senado también comencemos a discutirlo. Pero creo que es una herramienta necesaria y el gobierno ha hecho los contactos con gobernadores, con los distintos bloques. La semana pasada estuvo reunido con los presidentes de bloques del Senado interiorizando este tema, así que bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto. Bien, hay algunos temas de la ley base que me gustaría saber su opinión o su posición, como por ejemplo ganancias, privatizaciones, una vez que, como bien usted marca, llegue al Senado, ¿qué posición tiene usted con, o cuáles son aquellos puntos, digamos, que le generan alguna duda? Sí, no, creo que en general cuando se trató el tema de ganancias en el gobierno anterior veíamos absolutamente que era una medida más efectista y que iban a perjudicar a las provincias. Yo en ese momento voté en contra y el tiempo no dio la razón. O sea, las provincias están recibiendo mucho menos ingresos, así que creo que es necesario volver a debatirlo. Las realidades no es lo mismo de las provincias del norte que de la Patagonia, pero creo que hay que llegar a un punto de equilibrio en donde tampoco se desfinancien a los gobiernos provinciales que tienen a su cargo la seguridad, la educación, la salud, hacer un sistema republicano y federal como la Argentina. Creo que hay que discutirlo, ver de qué manera, pero en esto también no solamente hay que ver, de que es un eslogan que tienen ustedes ahí en la radio, que no hay plata, ¿no? Sí. No hay plata, y creo que es lo que sucede en todos los ámbitos. Bueno, hay que ver de qué manera se puede subsanar esto. El gobierno había dicho en su campaña también la posibilidad de disminuir impuestos. Bueno, veremos en qué momento lo da esto, y a la par de las medidas económicas que se están tomando, entre ellos ganancias, un blanqueo o una moratoria, tiene que ir acompañado, obviamente, con medidas que tienen que ver con los sectores más vulnerables, ¿no? Los trabajadores informales, los monotributistas, los trabajadores en general, que la inflación ha ganado al salario. Bueno, hay una serie de medidas que ver que tienen que compensar tanto lo económico como lo social. Me parece que ese es el camino que tiene que primar hoy, y esto se hace a través del diálogo y del consenso. No hay otro camino. Yo creo que el gobierno lo entendió después de los fracasos de la ley ómnibus y hoy ha tomado otro mecanismo. Son absolutamente necesarias, como es necesario empezar a plantear una reforma laboral. No hay que tenerlo miedo. La reforma laboral lo piden los sindicatos, los empresarios, los trabajadores. La sociedad hoy es una sociedad totalmente distinta a cuando fue creada la ley del trabajo. Y creo que es un tema que tenemos que poner en el tapete para comenzar a generar también mayores puestos de trabajo. Yo creo que son temas que hace falta instalarlo, pero a la par de eso, nosotros también en el Senado, que ya estamos constituyendo las comisiones, estamos también tratando otros temas que tienen que ver con la sociedad, no solamente
esperar que vengan del Ejecutivo bien, los proyectos. Bien. Estamos hablando con Beatriz Ávila, senadora nacional por la provincia de Tucumán. Quería preguntarle, ¿cuál es, se lo pregunto como senadora y como tucumana, los recortes que dispuso el gobierno nacional pegan fuerte, muy fuerte en las provincias? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su mirada? Sí, básicamente hubo dos que tuvieron un gran impacto, que son el fondo docente, de incentivo docente, y lo que tenía que ver con el subsidio de transporte. Eso ha hecho que hoy el boleto mínimo haya subido, y tengo entendido por noticias también que, bueno, el gobernador de la provincia de Tucumán está haciendo gestiones para ver de qué manera se compensan. Pero a la par de, y además de recibir menos ganancias, pero a la par de eso, el gobierno de la provincia también ha tomado medidas de ajustes. En estos momentos se estaba debatiendo una ley de retiro voluntario, ha achicado todo lo que es cargos jerárquicos dentro del Estado, ha congelado vacantes, ha tomado una serie de medidas de previsibilidad por los meses por venir. Pero sí, ha tenido un gran impacto, sobre todo en el norte, ¿no? En estos temas tan sensibles como es el transporte o el tema de los docentes. Senadora, ¿y cómo ve la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo? Lo veo un gobernador que está actuando con mucha responsabilidad, que ha dejado de lado intereses partidarios, intereses personales, ha conformado un gabinete con referentes de distintos partidos políticos, cosa que no se veía hasta antes de la fuera de él. Hoy su gabinete está formado por gente de la izquierda, líderes del sur, radicales, personas no vinculadas con la política. Y lo veo una persona muy responsable y muy pendiente de todo lo que sea en beneficio de Tucumán. Él está apoyando, no importa los partidos políticos, de dónde venga la idea. Y esto creo que es muy bueno, ¿no? Entender que si no tiramos todo para el mismo lado, es muy difícil salir. Entonces, me ha sorprendido cómo está actuando en estos momentos. Bien, estamos hablando con la senadora Beatriz Ávila, por la provincia de Tucumán. Le voy a hacer la última agradeciéndole mucho su tiempo y su comunicación. Por favor. Va a ir también al Senado. Quiero saber cuál es su posición sobre la designación para integrar la Corte Suprema del juez Lijo. Bueno, yo integro la Comisión de Acuerdos del Senado, por lo tanto todavía bien, no puedo emitir opinión, ya que hay que esperar. Ayer se salió recién publicado en el boletín oficial la decisión del Poder Ejecutivo, que es así. El Poder Ejecutivo es el que tiene que designar, en este caso, las vacantes de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero todavía no puedo emitir opinión sobre el respecto. Sería irresponsable de mi parte hasta tanto comencemos a debatirlo en el Senado, o sea que para elegir los miembros de la Corte eso es un mecanismo distinto a cualquier otro juez federal. Entonces, ahora hay que ver las observaciones, las informaciones que lo tiene que recibir el Ministerio de Justicia, y después del 8 o 9 de mayo el tema ya comenzaríamos a debatirlo en el Senado. Bueno, clarísimo. No logro que ningún senador me diga su posición, pero bueno, en su caso, por supuesto que lo entendemos. No, hay que ser responsables. Estamos hablando nada más y nada menos que de la cabeza de un poder judicial, y en esto hay que conocer bien y ser responsable en este tema. Lo último que le pido que me repita es, ¿ya está en la comisión? ¿Para cuándo prevé que va a estar definido el tema, al menos en el Senado, en la comisión? No lo sé. El mecanismo para miembros de la Corte, como te decía, ahora bien, hay 15 días en donde una vez que el público, la gente sabe quién es, si hay que hacer observaciones o algo, hay que remitir toda la información al Ministerio de Justicia. Una vez que bien, pase Ministerio, que yo calculo que es entre el 8 y el 9 de mayo que termina el trámite en el Ministerio de Justicia, y eso después pasa al Senado, donde ahí ya queda
en nosotros el tratamiento. Bien, le agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, Sergio, muy amable, y bueno, esperamos que tengamos sesión el próximo jueves. Bien, ahí estaremos pendiente de todo lo que allí ocurra. Beatriz Ávila, senadora nacional por Tucumán, pasó aquí en Rosca y Casta.